Hola, ¿qué tal, muchachos? El Todd Speed del día de hoy es un Todd Speed muy especial por diferentes motivos. ¿Cuáles? Se trata de la motocicleta Suzuki GS125. ¿Por qué especial? Porque esta es mi motocicleta. Esta motocicleta he compartido bastante con ella. Como algunas de ustedes ya saben, con esa moto tuve la oportunidad de viajar desde Colombia hasta Argentina. ¿Por qué especial? Porque esta moto, a diferencia de las anteriores motocicletas con las que hemos realizado el Todd Speed, no es nueva y no tiene poco kilometraje. Tiene cerca de 50.000 kilómetros. Quisimos probarla, quisimos hacerle el Todd Speed para verificar cómo está sus condiciones mecánicas, y pues algunos amigos me dijeron: bueno, Yuca, ¿y por qué no hacemos un Todd Speed a la suya? Yo le dije: listo, hagámoslo, vamos a probarla. A ninguna de las anteriores motocicletas las hemos presentado con nombre, como en el mundo motero, como en el gremio motero, ya sabemos, muchos motociclistas tenemos la bonita, la sana, la extraña costumbre de realizarle, de ponerle nombre a nuestra moto. Esa moto se llama Yuquita. ¿Por qué Yuquita? Como ustedes ya saben, a mí me conocen como Ocampo Yuca, entonces pues esta es como mi hija, esta es Yuquita. Entonces, otra cosa especial que tiene esta motocicleta, me he encontrado con algunos seguidores de la marca, con algunos seguidores de Suzuki, en especial de esta referencia de este cilindraje 125, que me han dicho: yo le he sacado 140, 145 kilómetros por hora. Yo les cuento la verdad, ustedes saben que yo en los Todd Speed se trata de eso, de confirmar o desmentir estas versiones. La realidad, en mi caso, es que a esta moto, cuando le he podido sacar mucho, en las rectas de la Panamericana Sur, en Perú, fueron máximo 105 kilómetros por hora. Pero les hago caer en cuenta a ustedes, les informo a ustedes, esta motocicleta, la verdad, siempre la he tenido estándar. Yo no le tengo arreglos. Por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene un piñón, un kit de arrastre común y corriente. Esto no tiene que el piñón 44, que la pacha no sé qué, que la cadena reforzada. No, eso es una moto estándar. ¿Por qué estándar? Porque yo realmente no la utilizo para recorrer cortas distancias. Como ustedes ya lo saben, esta motocicleta es la que yo utilizo para viajar por todo el país, inclusive para salir del país. Como ya saben, el viaje que hice por Sudamérica, y como algunos compañeros, allegados y familiares lo saben, y les informo también, en esta pienso continuar para Canadá. Entonces, no le tengo modificaciones. El motor es un motor totalmente estándar. Es una moto que no ha sido tocada en su motor. Muchachos, les voy a brindar una breve reseña sobre esta motocicleta. Como ustedes ya lo saben, ya lo conocen, es una moto que no la tengo adaptada para correr. Y sobre esta moto les puedo contar lo siguiente. Modificaciones, realmente no son modificaciones físicas internas en su motor, son parte de una moto de un viajero. ¿Como cuál? Su herraje para poder poner el maletero. Ya saben ustedes, es una moto viajera, no viajo con mucho, entonces pues no cuenta con mayor adaptación. Otra modificación que tiene es esta. Esto es un soporte que yo utilizo para poner esta cámara, que en este momento la estoy cargando en el casco. Entonces, ese es el soporte que yo utilizo para esta cámara. Las exploradoras típicas de toda moto para viajero. O sea, ustedes saben, muchachos, que esta motocicleta, pues es difícil cuando uno viaja en trayectos tan largos, no tener las exploradoras. Entonces, debido a eso, se las tengo. Inclusive dos pares de exploradoras. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es chistoso. Esto no es modificación. Algunos de ustedes saben la historia de ese
roto que tiene la tapa del piñón del kit de arrastre pequeño. Estando en el Aconcagua del lado argentino, se me enredó el kit de arrastre, quedó metido allá, tuve que palanquearlo por ahí con una llave que tenía. Es eso. El resto son cositas. El resto son cositas normales, sencillas, manillitas de nuestros compañeros viajeros, sus artesanías que realizan, y pues nos obsequiamos cada vez que nos cruzamos con ellos en el camino. Obviamente gran parte de esos recuerdos los tengo guardados, y algunas calcas de Perú, de Ecuador, de Argentina, una que ya se me cayó acá, el resto las tengo en el maletero. Bueno, muchachos, la defensa de la moto, un elemento propio de moto para viajar. Entonces, como les digo, como les indico, como les manifiesto, esta es la oportunidad, después de casi 40.000 kilómetros, realmente son cerca de 50.000 kilómetros, porque en algunas oportunidades me tocó viajar en la moto sin la guaya del velocímetro. ¿Por qué? Porque estaba en lugares muy alejados de los centros principales, y llegaba a esos centros principales y pues no tenían la guaya de la motocicleta, del odómetro. Entonces me tocó rodar así. Registra 39.062 kilómetros. Yo calculo aproximadamente debe tener cerca de los 50.000 kilómetros. Del resto, nada. Estándar la moto. Vamos a probar qué velocidad tiene.